buenas tardes, mis queridos Javio Escuchas, a todos aquellos que me escuchan sábado tras sábado a estas horas 5 de la tarde, que me permiten entrar a su hogar. La que está en la cocina, que está en el patio, porque comenzó Navidad y sé que hoy sábado hay mucha gente que tiene que tener las bocinas puestas afuera, escuchando el programa, porque así me lo han dicho, que usan bocinas portátiles para poder escuchar el programa mientras ellas cocinan, mientras están haciendo sus cosas, mientras están limpiando el patio, escuchan el programa y luego, pues más tarde en la semana, miércoles a las 8 de la noche, lo escuchan a través de Mundo Ovnis YouTube. Y ahí estamos en el chat en vivo, aunque le voy a decir que esta tarde el chat de Radio Cabo Jojo está lleno. Así que a esta gente que está en el chat, a Paola, que le pregunté que me diga de dónde eres, Paola, con mucho gusto, me encantaría saber. Augusto de Ormos, don Augusto, el dominicano bello que nos pasamos por WhatsApp escribiéndonos. A doña Magali de Adjuntas y Herenia, que no está en Puerto Rico, pero si me está escuchando afuera, un abrazo y un besote a las dos. A Ada Vilés, que fiel escucha de esta hora de la tarde, en este matiné de las 5. Qué rico, ¿verdad? Somos ya familia, como uno va conociendo gente. Estoy muy feliz de que este año que ha sido fuerte con este programa, ya vamos ya con 60 programas, como va el tiempo, ¿eh? Parece que comenzó ayer. Y si se dan cuenta, de los 60 programas, más de 50 son con entrevistas. No se despeguen de allí, ni un solo minuto. La entrevista que le traemos hoy es a don Ángel, un cubano que reside en los Estados Unidos. Y Ángel, si me estás escuchando, un abrazo grande. Gracias por la entrevista que nos diste. Ángel está teniendo experiencias, también abducido, otro que está como que por ahí para la hipnosis. Y no se retiren porque necesito que escuchen bien atentamente esta entrevista, porque entre reptilianos, luces que entran, gente que se aparece de la nada, de alguna manera amenazas con una carta que él escribió. Bueno, es un sinnúmero de cosas que tienen que estar bien pendientes a esa entrevista, porque que como que cada día estas entrevistas son mucho mejores. Y si se están dando cuenta, no me he olvidado del alado para nada. Al contrario, luces en el cielo, ataques en la tierra. Lo que pasa es que estamos en los meses calientes de avistamientos. Es la isla del encanto. Para los que desconocen, por experiencias le digo que los meses candentes son diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Es el tiempo de frío y por eso en diciembre de alguna manera crece la actividad de ovnis en los cielos y la cantidad de avistamientos más la cantidad de contactados. Así que tú que me escuchas, no te mofes de los contactos, porque esto es como la muerte. Nadie puede escapar de ella. Y esos que se burlan de esta gente que dicen estos cuentos, como dicen muchas veces, mira, te puede suceder a ti. En un momento dado puedes estar acostadito en tu camita y de momento ver esa luz que se atraviesa por la puerta o por las paredes y cuando vienes a ver ya te cogieron. No hay para nadie. Una vez te tienen, ya no te sueltan. Así que nunca digas de esta agua no voy a beber, porque esas palabras son palabras con luz, porque es que más ligero te las hacen tomar. Así que saluditos a Joel Rodríguez, que me escucha siempre todos los miércoles, un fiel seguidor, a Javier Torres, a Marcio José Cantoja, no sé de dónde son, estoy hablando de gente que se comunica con nosotros a través del chat de Mundo OVNIS y a través de YouTube, a través del programa de los miércoles, y toda esta gente me sigue, todos me escriben cosas hermosas y de verdad que estoy muy agradecida. Ángel G. Cruz, Josa Ruiz Figueroa, María Cruz, a doña Silvia de Camuy, esa sí quien es Silvia, a todas las Carmen que son de aquí de la isla, a Jacqueline la Santa, que esa me sigue por acá y me sigue por allá y me sigue por todos lados. Erika Ortiz,
que es nueva en los grupos de Mundo OVNIs y quiere su hipnosis, Erika Ortiz. Te escribí que me escribas en el chat privado de Mundo OVNIs. En mi página Mundo OVNIs está el teléfono nuestro para que me llames y nos cuentes tu historia y me cuentas tú que quieres una hipnosis. Pues mira, tenemos ya el recurso, que eso le iba a pedir a ustedes. Nuevamente vuelvo a sus bolsillos, porque ustedes saben que yo no soy rica. Todo lo que hacemos son con fondos de ustedes. Necesito dinero, por lo menos envíen un dólar cada uno al 208-1896. Si yo tengo 500 personas a un dólar cada uno, son $500. ¿Saben para qué necesito ese dinero? Porque ya hablé con la psicóloga que me va a hacer la hipnosis. Pero la psicóloga no nos va a trabajar de gratis, esa hipnosis cuesta. La mayoría de esta gente que están contactando son gente que no poseen recursos como para irse a un psicólogo y pagar una hipnosis, porque esto sale caro. Entonces yo estoy acudiendo a la buena voluntad de ustedes. Escuchen lo que les estoy diciendo. Yo no les estoy diciendo mándenme $100 ni mándenme 50. Yo estoy hablando que yo tengo más de 15,000 seguidores. Que si cada seguidor mandara por PayPal o por la cuenta de ATH un solo dólar, miren, un dólar, como decía, poco a poco se llena la bolsita, ¿no? Hay un refrán así que decían los viejitos de antes. Un solo dólar cada uno de ustedes, no se van a hacer ricos, porque un dólar lo botan a veces hasta un número en Pega 3 y pierden el dinero. Eso me va a ayudar a cubrir los gastos de esta hipnosis. Tengo 4 hipnosis que tengo que hacer, miren, y es hacerla y es desde ya. Son casos importantes. Los casos de las Marías, oye, que casi todas se llaman Marías, es increíble. El caso de Yesenia, de Jessie. El caso de Yolanda de Vieques, el caso de Ángel, que ahora mismo está en Illinois, y de las Marías, que creo que tengo 3 Marías, increíbles, todas Marías. Bueno, todos estos casos son dignos de hacer hipnosis. ¿Por qué? La entrevista que van a escuchar ahorita, Ángel nos envió fotos que son la evidencia. Ese boceto que vieron, que pusimos en Mundo OVNIs, ese boceto para anunciar el programa de hoy, lo hizo Ángel. Exactamente, yo le pedí a él que hiciera el boceto de la criatura que él vio, tipo reptiliano, humanoide. Ese boceto no lo hizo él, no lo hizo mi productor ni nadie. Es hecho por Ángel. Y, de alguna manera, a Ángel lo interceptaron y le pusieron un chip. Ángel tiene un chip en la mano izquierda. Ese chip se le ve el levantón. La cuestión de todo esto es que no es solo Ángel. Le voy a recordar la memoria para que empiecen a buscar los que son nuevos, los programas de Dimensiones Paralelas, porque todos estos casos están en este programa. Tengo a Yoli, a Jessie, a Gabriela, a Ángel y a 2 Marías. Yo necesito hacer la hipnosis a estas mujeres porque se acuerdan del caso de Lares de hace 3 semanas atrás. Esta señora está dispuesta a hacerse esta hipnosis. Ya yo hablé con la psicóloga. Hay un costo que hay que pagar. La señora no tiene dinero, nosotros tampoco. Pues no voy a pretender que la psicóloga nos trabaja a nosotros de gratis, porque eso no es. Estamos trabajando con una profesional en la materia, una doctora. Esto no es ninguna que cogí un cursito por ahí en Sabana Grande o donde los daban de una semana y cogían el cursito de hipnosis y ya no. Estamos hablando de una persona que tiene un bachillerato en la ciencia, es doctora y sabe lo que va a hacer. Así que hay que pagar. En el caso de esta señora, no me acuerdo el nombre, que son tantas, no sé si es Jessie, estoy hablando del caso de la semana pasada, el de Laris. Ella también me envió esta semana la evidencia de las placas de su vientre, donde muy claro se ve que hay un artefacto extraño en ese vientre. Y no solo eso,
me mandó el reporte escrito del médico, donde el mismo médico alega que eso es algo desconocido, que él no sabe lo que es, pero que mientras no le moleste, allí se va a quedar. Quiere decir que no la van a intervenir quirúrgicamente para sacarlo. Miren lo que le estoy hablando. Casi todos los casos de estas personas que son abducidas, que no se recuerdan para nada lo que le pasa, simplemente se recuerdan que le entró una luz en el cuarto, que se sintieron como mareados, que le dio un tipo de náusea, pero no se acuerdan de nada más. Pero sí, cuando buscan en su cuerpo, ven que hay algo que no estaba allí. En el caso del Ángel, que es el cubano, de Illinois, Ángel lo tiene aquí en la palma, en la parte arriba de su mano. Ahí lo tiene Ángel incrustado, me mandó la foto para que lo viera. En el caso de esta chica de Lares, lo tiene en el vientre muy cercano a la matriz. Y en este otro caso de la otra chica, también está intervenida, pero no me recuerdo dónde es que lo tiene ella. Pero la única manera de saber es a través de una hipnosis. ¿Por qué? Porque en la hipnosis se adueñe la persona y no es que va a estar así como que dormida chocada, no, de eso no se trata. Es llevarla al punto donde comenzó todo. En este caso, comenzó con la luz. Ok, vamos en el momento que entró la luz, que estás viendo. Así que se comienza la hipnosis. Y además que hay que relajar la persona para que calle su mente analítica y pueda concentrarse en el evento que va a suceder. Como así mismo me dice la psicóloga, hay que estarla monitoreando, que no vaya a ser un evento fuerte donde vea estos seres grises como si fuera en el momento y no se asuste. Pero para eso voy a estar yo junto a la profesional, si Dios quiere y la Virgen lo permite, y vamos a ayudar a estas personas hasta donde se pueda para que ellas logren recordar qué es lo que le está pasando. En el caso de Maribel, que es la chica de Barceloneta, doña Mary, en el caso de ella no hay que hacer hipnosis porque Mary está viendo la criatura de 10 pies de alta de frente. No es que está dormida, no fue que se le metió en el cuarto, ella dormía y de momento apareció allí, no. Ella vio claro cuando venía, se le para al lado de ella sobre el techo de la casa. En este caso, pues como la persona está físicamente de tú a tú con el ser, pues no hay que hacérselo ahora. Estuve buscando información, porque saben que lo de nosotros es investigar. En el caso de doña Maribel, ella dice que el ser no tenía jabo, no tenía partes genitales tampoco, pero su cara era de gato, era un humanoide con rostro de gato. Pues nos pusimos a buscar información. Para el año 1984, y las personas que son de Argentina, por favor, yo sé que hay muchos de Argentina que me escuchan, me gustaría que me escribieran a través del chat de Mundo OVNIS, los que tuvieron una experiencia como esta, porque quiero indagar, estoy buscando, estoy investigando, porque acuérdense que estamos en el mismo planeta y lo mismo que el Mothman en los Estados Unidos, está sucediendo con los hombres lagartos. Estados Unidos es una de las naciones donde más hombres lagartos se reportan, donde más los han visto y donde más contacto con este tipo de ser hay. Me llamó mucho la atención el hombre gato porque encontré unos reportes del año 1984 donde un investigador argentino se dio a la tarea de empezar a investigar esto. Investigó más de 10 testigos que estuvieron de tú a tú con este tipo de ente, entidad, como ustedes lo quieran llamar. Este tipo de ente se parece mucho a lo que describe Maribel. Todos hablan que tiene 3 metros de altura, que serían unos 9 pies, hablando puertorriqueño, que es robusto, que es oscuro y que tiene cara de gato. En el caso de doña Mary, ella habla que habló jeringosa. En este caso de esta gente dice que maulla como un gato. Pero que las probabilidades de que estemos hablando de diferentes entidades, hay una teoría fuerte que pueden ser extraterrestres. ¡Wow! Muy fuerte en que está esa teoría.
por las circunstancias como que aparecen, por la forma ligera que se mueven, que se cambian de lugar, de espacio, tiempo, de segundo en segundo. Hay un testigo que cuenta que lo veía en un lado y de momento ya no estaba en ese lado y lo escuchaba aullando en el otro. En la cara de él, él no sabía cómo se había manejado tan ligero. Pues esto es lo que hace todos estos casos tan, pero tan interesantes. En cuestión de los alados, pues volvemos a lo mismo. Por el aspecto que tiene el hombre con alas, está también la teoría que pueden ser un tipo de draconiano. Ustedes saben que los draconianos tienen alas, muchos de ellos. Por lo que cuenta Maribel, tienen 4 dedos y unas garras largas en las manos y que en las patas tienen garras como los dinosaurios, que las patas son como de dinosaurio. Eso mismo escuché hablar en este documental que encontramos del hombre gato, que tiene garras extrañas, no tiene patas de gato, sino que tienen garras. ¿Vieron la similitud de una cosa a la otra? Tenemos también los reptilianos, que son los que contactaron en aquel momento a principios de programa. No sé si escucharon también el otro caso de Mary, que era otra Mary también a principios de los programas, que ella habló de que los reptilianos se le metieron en el cuarto. Estoy hablando de los primeros programas. Yo no me acuerdo si fue el 3 o el 4. Yo sé que en todos estos programas nuestros han hablado de hombres lagarto. Reptilianos. La pregunta es que si son dinosaurios evolucionados o son extraterrestres. Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Pueden reproducirse en forma andrógena, quieren decir que no tienen sexo y también tienen 3 metros de alto, que son 9 pies. Miren la similitud de lo que estamos aún hablando. Tienen cuerpos sólidos, así como que bien fuertudos. Muchos de ellos muestran tener rabo. Su piel es verdosa, tiende a ser de verdoso claro o verdoso oscuro, pero vaya usted a saber si usted ve esto de noche, que usted va a saber si es verde o claro. Si está en la oscuridad, no le va a ver el color en ningún momento. La piel es escamosa y se parecen mucho sus ojos, similares a los de los gatos. Mírenlo. Miren por dónde voy. Miren por dónde voy. Maribel dice que el ojo parece un gato. Y los reptilianos también tienen ese tipo de perfil, con los ojos alados como los de un gato. En sus formas físicas, le estamos hablando, sufren de tener baja presión arterial, porque recuerden que son igual que los reptiles, reptiles de sangre fría. Y forman parte de una raza que es velatriciana. Se habla que muchos de ellos viven en las profundidades de la Tierra y que muchos vienen del sistema solar llamado Alpha Draconis. Y que muchos de estos estuvieron en el planeta Tierra desde antes de Cristo, siempre han estado, que se camuflajean y cogen formas humanas. ¿Se acuerdan el otro cuento también aquí en Dimensiones Paralelas de la señora que vio la monja que le transformó los ojos y ella estaba segura que aquella monja era reptiliana? Es que tienen que escuchar todos los programas porque le estoy refrescando la memoria. De todas las personas que han hablado de reptiles, de hombres reptil, David Icke, que es un gran investigador y experto que ha escrito libros sobre estos temas, dice que los reptilianos están ocupando puestos muy altos en los gobiernos y que lo que están buscando es esclavizar de alguna manera a los seres humanos. Pero como le estoy diciendo, no afirmo ni confirmo nada, porque todo esto son teorías a través de todo lo que están comentando cada testigo. Y como yo respeto los testigos, porque los testigos son los que tienen la evidencia y la experiencia, yo no puedo hablar aquí lo que no es y no puedo desmentir a ningún testigo, porque para mí todo relato de los testigos es muy importante, porque yo no estoy en el cuerpo de ellos para saber cómo se sintieron en ese momento y no soy quien para juzgar tampoco. A todo esto, estuvimos hablando hoy
con una persona que me voy a reservar su nombre, que fue miembro de la Fuerza Aérea. Y él nos estuvo comentando unos detallitos bien, bien interesantes. Y vamos para el pueblo de Yabucoa. Los que son de Yabucoa, zona azul este, estén atentos a las luces que están saliendo debajo del agua. Vamos a tratar de ir a Yabucoa y tratar de hablar con los pescadores de Yabucoa, porque son los pescadores los que están en alta mar y están viendo un tipo de objetos, platillo en forma discoidal debajo del agua. Y ellos afirman que los ven cuando se elevan y una vez están en el cielo, cogen para la base Ceiba. Y los que son investigadores, que estudian mucho el yunque y estudian mucho la base de Ceiba, saben que Ceiba durante todos estos últimos 30 años ha sido foco de avistamientos ovnis en el lugar. Nos hablan también del famoso yunque, que esta gente de aquí de la tierra conocen un tipo de ser en el yunque, que habita en el yunque, que ellos le llaman los galanes. Y yo hablando con mi testigo, que me voy a reservar el nombre para evitarle problemas a él, y que sabe mucho de lo que se mete tras bastidores en estos terrenos que nadie se atreve a hablar, los galanes le llaman así porque son los altos rubios, los venusinos. Y que hay intercambio de tecnología de estos seres. Que los galanes caminan junto con los pequeños grises. Eso lo sé yo porque yo soy contactada y sé que eso es así. Muchos de ustedes se piensan que los grises son los inteligentes, pero están bien equivocados. El ser gris es un tipo de ser que desconoce lo que son los sentimientos. Es un tipo de robot. Yo tenía un contacto, que muerto está, don Arístides Medina, que lo respeto donde quiera que esté, fue federal y trabajó por muchos años en el Coast Guard. Fue uno de los pocos que tuvieron una casa en el yunque. Y voy a hablar de don Arístides porque ya nadie le puede hacer nada porque ya está muerto y entejado. Don Arístides hablaba que el yunque es casa extraterrestre. Y que él por un sinnúmero de veces se tropezó con estos seres grises. Él hablaba que todo eso que tienen es un traje. Y nosotros lo sabemos porque eso mismo me decía mi mamá antes de yo conocer a don Arístides Medina. Esto que ustedes ven grises, es un traje gris que ellos se ponen para protegerse de la luz solar, porque el ambiente de la tierra a ellos le hace daño. Eso que ustedes ven alargado, oscuro, que ustedes se piensan que son sus ojos, es un tipo de gafa que ellos se ponen porque la luz le molesta. Por lo tanto, ustedes no van a ver un gris tal como es. Todo es traje. Como los hombres van a la luna, que ustedes ven que se ponen todo ese equipo. Y como los buzos, que para entrar al fondo del mar también tienen que vestir con sus tanques, sus máscaras y su traje ceñido al cuerpo de buzo. Pues así mismito son estos grises. Pero que debajo de esa piel, debajo de ese traje, hay una piel muy, pero muy parecida a las de las salamandras. Reptiles, son babosos y una piel tan sensitiva que tampoco le puede dar el sol. De por sí, habitan en el yunque y en la base de Ceiba. Se han visto bastantes. Y este muchacho, que fue miembro de la Armada, nos hizo todos estos relatos. Hay muchas cosas que me contó que no puedo contar porque puedo fastidiarle la vida y no quiero. Hay que respetar. No pude hacerle tampoco una entrevista, sino que hablamos. Porque no puedo hacer una entrevista a una persona que sabe tanto y venirle a dársela aquí por ustedes porque ustedes saben cómo es la cosa.
Pero fíjense en qué interesante, los galanes. Galanes porque son hermosos. De por sí, nosotros hemos tenido el privilegio de verlos, los de las Pléyades. Y son estos seres hermosos, altos, rubios, humanoides, de ojos azules. De estos seres se destila amor, se destila paz, armonía. Se lo dice esta contactada que ha tenido el privilegio de hablar con ellos. Ahora, una cosa sí me choca de estos seres. Estos mismos seres son los que han tenido contacto con muchos contactados conocidos aquí en el planeta Tierra. Y yo le digo a estos seres extraterrestres, o se peinan o se hacen jolos, une dos. No podemos servirle a dos amos porque a uno vamos a dejar colgando. Si estos seres son los mismos que a través de estos famosos contactos han dicho que ellos no quieren guerra, que ellos quieren paz y amor, porque miren, son muchos contactos que hablan de eso, muchísimo, de paz y amor, y no quieren guerra. Entonces, ¿por qué hay intercambio de tecnología? Es lo que no entiendo. ¿Cómo darle tecnología a estos humanos, a esta raza humana que es tan dañina, para que sigan habiendo más misiles, para que sigan habiendo más chips, para que siga habiendo más tecnología, que en vez de ayudarnos, lo que está haciendo es que nos está haciendo daño? Si nos está haciendo daño, porque piensen ustedes, el celular vino como de 10 o 15 años para acá. Yo me recuerdo que antes yo estaba en emisoras de radio y yo no tenía un celular al lado. Y para yo saber las cosas tenían que estar llamando a la emisora para yo enterarme. Ahora no, ahora todo yo me entero porque todo me lo envían por el celular. Pero fíjense, en el celular, ok, tremendo instrumento, pero ¿cómo ha separado matrimonios? ¿Cómo ha separado familias? Vamos a un velorio y todo el mundo está enganchado en el celular. Vamos a una actividad, una fiesta y todo el mundo enganchado en el celular. Entonces tú le hablas, ah, es que no te entiendes que estoy pegada aquí. Fíjense, la tecnología por un lado ha ayudado, pero por otro lado ha fastidiado a media humanidad. Y es la manera de mantener la gente entretenida. Sí, bien entretenido 24/7 en su celular. No atienden sus esposos, no atienden sus hijos, se le queman las habichuelas, se le quema todo, porque están pendientes del celular. Los mismos que están causando tanto accidente en la carretera porque están pendientes del celular. Entonces, galanes, venusinos, pleyadianos, andromedianos, todos ustedes que hablan tanto de paz y amor, ¿cómo se le ocurre a ustedes hacer intercambio de tecnologías para que sigan fastidiando la vida al ser humano? ¿Para que sigan dañando de alguna manera el planeta Tierra? No, se supone que no. Así que esto es un enviado a los extraterrestres y tal vez a tantos seres humanos que están tratando de ocultar la verdad. Pero miren, la verdad en algún momento y ya está saliendo a la luz por esto mismo, por la misma tecnología. Todos aquellos que se atrevan a hablar, aquí está Mundo OVNIS, aquí está este investigador suyo, esta mujer, para escuchar tu experiencia. En mí tienes todo el respeto del mundo para ayudarte. Y miren que ya tenemos hasta recursos para que puedas canalizar de lo que se trata un contacto y no le tengas miedo. Vamos con la entrevista de Ángel. Y después de esta entrevista, por los minutos que nos queden, seguimos charlando. Nos encontramos aquí con un señor que nos llamó y muy agradecidos de que esté esta tarde con nosotros en este su programa Dimensiones Paralelas. Él se llama Ángel, otro testigo más que está teniendo estas experiencias con estos seres extraterrestres. Buenos días, Wanda. Para mí es un placer y un honor poder conversar con usted y contarle la experiencia que yo tuve. Bueno, eso me sucedió en Nueva York. Eso fue por alrededor de 1984, 1985, no me recuerdo exactamente.
Yo me encontraba durmiendo, yo vivía en un edificio en el primer piso, yo me encontraba durmiendo y me desperté de madrugada. No puedo ser exactamente a la hora que me desperté, pero me desperté de madrugada, abrí mis ojos y frente a mi cama, a mis pies, a una distancia como de, yo diría como de 2 o 3 pies de distancia donde estaba, yo vi un ser alrededor de unos, de 8 a 9 pies de largo. No le vi, no vi el físico porque tenía puesto como una sotana, eso que usan los curas. Usted sabe, usted ve como la gente pinta la muerte, que tiene, tiene como un hoodie en la cabeza y eso. Sí. Pero sí le vi la cara, sí le vi el rostro, que ese rostro lo tengo grabado aquí, podrán pasar 100 años, doña Wanda, y ese rostro nunca lo voy a olvidar. Él estaba vestido completamente de negro, con el hoodie ese en la cabeza. Tenía la mano derecha levantada, estaba aguantando algo como una vara. No me recuerdo exactamente qué tenía en la mano, pero sí sé que era como especie de una vara. Y me estaba mirando fijamente a la cara. Mi ex compañera estaba durmiendo al lado mío. Ella no sintió nada, no se despertó, pero yo sí estaba despierto. Y en realidad no me moví, no hablé, no hice ningún gesto, solo me quedé paralizado mirando el rostro y él mirándome el rostro a mí. Eso duró como, yo diría como un minuto. De repente empezó a elevarse. Yo nunca le vi las manos, yo nunca le vi los pies, porque estaba con la sotana ese largo. Empezó a elevarse y se me desapareció en la vista. El rostro sí lo tengo, pero bien grabado en mi mente. Tenía la cara, era color negro completo, la cara, el rostro era negro. Entonces los ojos eran pequeños, no eran muy grandes. Y los ojos eran negros. Entonces, no tenía nariz. Lo que tenía eran 2 orificios. Y la boca, no tenía labio. La boca era larga. Como de lado a lado, así. ¿Usted sabe? ¿Usted ha visto lo como la rana? Que sí. Tiene la boca grande así. Sí. Así era. Y la piel era como de cocodrilo, así, ¿sabes? Con los cuadritos que tiene los cocodrilos. Así era. Ángel, por lo que me estás diciendo, todo parece indicar sí. Que lo que tuviste al lado fue un tipo de reptil, un hombre reptil, ¿no? Bueno, tenía la cara como de reptil. Entonces, a ver, tenía la cara como de una persona, pero de reptil. No tenía, no le vi las orejas porque tenía el hoodie ese completo negro hasta abajo. Ok, estaba encapuchado. Estaba encapuchado, exactamente. Entonces, los ojos no eran grandes, eran como así, ¿te he visto los ojos de la serpiente? Que son así, largos. Y no tenía nariz, lo que tenía eran 2 orificios. La boca era larga, larga, pero no le vi labio. ¿Ese tipo de rostro era aplastado como el del ser humano, ovalado, o era un rostro que le sobresalía algún tipo de hocico pequeño? No, no tenía hocico, no tenía nada. Era como el de una persona, pero con la piel como así, como de los cocodrilos así. Ok. La piel no era gorda, era como de una persona, pero usted ve cuando una piel está cuarteada así, que está cuarteada así. Sí. El leve, cuando se cuartea así, que tiene muchos cuadritos así cuarteados, así era la cara de él. Y yo no sé muy bien porque yo nunca, a mí nunca me gusta dormir oscuro, yo siempre prendo una lucecita. Entonces, en el espaldar de mi cama yo había puesto una lamparita pequeña que alumbraba. A mí no me gusta la oscuridad. Y ese me apareció de frente, si estaba como de mis pies, estaba como a 2 o 3 pies nada más de distancia. Y él me miraba fijamente. Cuando yo no sé qué tiempo él estuvo parado ahí, doña Wanda, porque cuando yo me desperté, que yo estaba muy bien despierto, ya él estaba parado mirándome. No miró para el lado, no miró, no. Era mirándome fijamente a mí, a mi rostro, y yo mirándolo a él fijamente. Yo no me moví, no grité, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo le digo? No sentía el temor de que, oh, Dios mío, ah. No, yo no sentí temor, yo solamente me quedé paralizado mirándolo y él mirándome a mí, y eso duró como especie de un minuto. Este ser que tuviste ahí tan cerca, ¿qué altura tenía? Yo le calculo como de 8 a 9 pies de largo. Era alto. El físico sí era alto. No sé si era fuerte o no sé, porque tenía un tipo de bata negro, como que usan los curas. Ajá. Así, con el juriés en la cabeza. Entonces, lo que sí se ve, en la mano derecha, él tenía aguantando algo. Era como una vara, estaba aguantándolo así. Y la otra mano estaba abajo. Yo nunca le llegué a ver las manos, porque las mangas eran bien anchas.
Yo nunca le vi las manos ni le vi los pies. Lo único que yo sí lo vi bien, bien fue ese rostro. Esa cara nunca, nunca la voy a olvidar, nunca. Yo puedo coger un lápiz, un papel, guanda y escribirlo igualito como lo vi, porque todavía han pasado, yo tenía 20, como 24, 25 años y hoy por hoy tengo 59 y ese rostro lo tengo como si se lo hubiese visto ahora mismo. Sería bien interesante que nos hicieras un boceto de él, por lo menos de esa cara, ese rostro, con esa capucha, para así de alguna manera comparar con otros contactados que también han tenido estas experiencias y han hecho bocetos, los dibujos. Yo lo puedo hacer, doña Wanda, yo lo puedo hacer. Yo sé escribir, yo sé dibujar un poco. Yo lo puedo hacer y mandárselo por WhatsApp. Seguro, o sí. Por lo que sea. Después de esa experiencia, Ángel, ¿qué otra cosa te ha sucedido así como que para ti ha sido impactante? Bueno, como yo estaba explicando a usted anteriormente, nunca me gusta dormir oscuro porque yo soy vidente. Y nosotros los videntes, en la oscuridad es que vemos cosas. Mi ex compañera se había ido de vacaciones a su país y yo me había quedado solo en el mismo apartamento. Entonces yo había puesto el televisor, tenía la luz prendida y me quedé dormido viendo televisión. Entonces me desperté, apagué el televisor y dije, no, voy a dejar la luz prendida porque a mí la luz no me molesta. Y me dormí. No sé cuánto tiempo pasó, doña Wanda, cuando yo me despierto, estoy acostado, mirado boca arriba. Yo sufro de insomnio, yo sufro mucho de insomnio. Cuando yo me despierto, yo veo alrededor del cuarto dos bolas, como del tamaño de las bolas de softball. Una gris bien oscura. Y la otra, un grisecito, pero bien, así como cuando usted está fumando, pues usted bota el humo. Sí. Tú sabes, que es transparente. Pues entonces veo esas dos bolas de humo corriendo alrededor del cuarto, pero por el techo del cuarto, por el ceiling del cuarto. Las veo que están dando vuelta y vuelta y vuelta. Yo estoy despecho, estoy mirando. Y de igual manera, no me moví, solo me quedé siguiendo las dos bolas. Dieron como alrededor de 6 o 7 vueltas, cuando de repente, la negra iba adelante y la blanca iba atrás. Cuando de repente se paran, y yo siento que primero una como que va encima de mí, así como un disparo, y directamente a mi pecho. Y cuando entra a mi pecho, yo me estremezco. Y más seguido a los segundos, la blanca. Y siento que me entró en el pecho también. Ya yo no vi más nada. Yo cuando sentí el impacto, ¿sabes? No me dolió, no sentí dolor, no sentí nada. Sino cuando ustedes la amagan, que le van a tirar una piedra y usted se mueve así. Ajá. Así sentí yo. Primero la gris oscura, ¡bam! Y después la blanca, ¡bam! Que como que entraron al pecho. Y yo me quedé inmovilizado. Pero, mire, doña Wanda, yo no me moví, yo no dije nada, solamente me quedé. Estas esferas, Ángel, ¿tenían algún tipo de luz concentrada dentro de ella misma o tendrían alguna luz que se expandía hacia la habitación? No tenían luz. Eran como, usted vio, usted ve cómo usted coge y usted fuma un cigarrillo y usted echa el humo así como en una vejiga, como en un globo. Okay, pero eran pequeñas, eran del tamaño de una bola de softball. ¿Usted ve? Sí. Era humo, pero eran dos bolas perfectas, perfectas. A los segundos yo cerré mis ojos y me volví a dormir. Me desperté por la mañana con esto en la cabeza. Dios mío, esto me pasó, ¿qué habrá sido? Tendré algo en el pecho, tendré algo, pero realmente no sentí nada, no me pasó nada, no explico qué era eso, pero lo que sí le puedo asegurar, doña Wanda, que sí lo vi porque estaba pero muy, muy, muy despierto, muy despierto. Después de esos días, ¿no sentiste algún tipo de molestia en el cuerpo, alguna náusea? No, nada, ni náusea ni nada. ¿Cuánto tiempo pasó en meses, días, años de tu primera experiencia con este ser reptiliano a esta experiencia con estas esferas? Si recuerdas, no, ¿cuánto tiempo? No, pasaron tal vez, yo diría que tal vez unos 3 o 4 meses. Okay, no fue mucho, fue en el mismo año. Sí, fue en el mismo año. ¿Para qué año te está sucediendo esto a ti? Esto me pasó a mí como en el 1900,
de 84 a 85. Okay. Yo tendría alrededor de unos 24 o 25 años. No lo puedo decir exactamente porque en verdad no me recuerdo. Estamos teniendo un lapso de tiempo de más de 30 años. En estos últimos sí. 30, 35 años, ¿has vuelto a tener experiencias? He tenido dos experiencias. La tercera fue como en el 90, yo diría que como en el 93, por ahí más o menos, 1993, pero eso fue en un sueño, pero fue un sueño muy real, y me sucedió algo muy extraño. Yo me acosté a dormir y empecé a soñar, yo me dormí, no, normal. Yo siempre, como yo le expliqué, yo sé que yo siempre duermo con una luz, porque no me gusta dormir oscuro. Sí. Yo me dormí y en mi sueño me apareció un ser completamente vestido con un traje color plata brillante y tenía como un casco, como una escafandra, un casco, y al frente del casco era como una ventanita, como un cristal, pero nunca le llegué a ver el rostro, nunca, ajá, nunca le vi el rostro. Siento que él me toma de la mano y veo un túnel largo, y a lo lejos se ve una luz brillante. De repente, siempre, todo el tiempo con él aguantándome la mano, él nunca se comunicó conmigo, nunca me dijo nada. Solamente de repente atravesamos en cuestiones de segundos, yo siento que yo con él atravieso el túnel y me encuentro, doña Wanda, ¿cómo le digo? Me encuentro en el espacio y veo el planeta Tierra debajo de mí. De repente, en segundos, ya estoy cerca del planeta y ya estoy mirando a las personas. Lo que yo vi que él me demostró fue las calles se abrían, como que se volteaban. La gente corrían gritando, cadáveres por las calles, salía fuego de las calles cuando se abrían, salía fuego. Eso fue algo bien, ¿cómo le digo? Bien desagradable, es algo que me impresionó muchísimo. Eso fue lo que yo vi. Entonces, de repente, ya él, todo el tiempo, Wanda, él me tiene tomado de la mano. De repente ya atravieso otra vez el túnel, él me suelta la mano, se pone frente a mí y se va, se desaparece. En ese mismo momento, doña Wanda, yo me despierto, fíjese, yo me despierto y por un motivo que desconozco, me levanto, cojo un papel, un lápiz y escribo todo lo que yo había soñado, todo. Eso, en ese sueño yo escribo todo. Bueno, lo escribo, lo pongo en la mesa, voy y me vuelvo a acostar a dormir. Al otro día yo me levanto. Y yo sé, yo leía mucho los periódicos sobre los platillos, todo eso, que siempre tuve esa inquietud. Y había un señor que era venezolano, o que es venezolano, que se llamaba Faber, o algo así, no me recuerdo exactamente, que él había en un periódico, así como usted, había puesto su dirección para cualquier cosa, que cualquiera que se quisiera comunicar con él, así como usted hizo, uh-huh, se comunicara con él. Bueno, yo agarré y hice una carta explicándole todo lo que yo había soñado, para ver qué era eso, porque yo, tú sabes, me tenía una inquietud muy grande. Yo mando la carta, cuando hago la carta, la cierro, le pongo el sello y la tiro en el correo. Al otro día, doña Wanda, cuando yo toco mi correo, encuentro esa carta, la misma carta que yo mandé, tachada en forma de una X, con un crayón negro, y abajo decía, en letras negras, destrúyela. No entendí qué significaba. Yo dije, bueno, no puede ser que yo quiera una carta hoy y que ya mañana ya no encuentre la dirección y me la manden para atrás y que pongan destrúyela. Sí, y con ese tipo de palabras. Siente sí, que alguien, que no sabemos, sí, de alguna manera siento, monitoreó esa carta para que no llegara al remitente. Sí, yo sentí, eso fue lo primero que yo dije. Yo dije, bueno, alguien interceptó esta carta y me la mandó para atrás. No sé, pudo haberla roto, la persona que hizo eso pudo haberla destruido y dejarlo así. Usted sabe, dejarlo así, no importa. Pero la devolvieron a mi buzón, porque cuando yo llegué al trabajo, lo primero que yo hago es que siempre yo chequeaba el buzón. Yo en ese tiempo vivía en Queens. Cojo la carta y digo, esta fue la carta que yo mandé ayer. Rápido pensé en miles de cosas. Porque uh-huh, cuando usted manda una carta y no encuentra la dirección, usted se da de cuenta porque ellos ponen un sello. Usted sabe, pero esa carta estaba y tal como yo la mandé, tal como yo la mandé. Yo dije, yo la rompí, la destruí, yo dije, bueno, ahí quedó. Ya no, ¿cómo se llama esto? Ya no voy a hablar más de este tema ni nada.
porque rápido me llegaron a la mente muchas cosas. Yo dije, sí, bueno, yo aquí, no sé. Aquí es que entra el misterio de estas cosas. Sí, yo estuve muy nervioso, me quedé por unos cuantos días muy nervioso diciendo qué habrá sido, quién habrá sido, me vendrán a hacer alguna visita o algo, y yo dije, no, yo mejor dejo las cosas así. Y después de esto, ¿ya no te ha vuelto a ocurrir algo que tú entiendas que sea como que de lo mismo? Lo último que me ocurrió hace como, yo diría, como unos 8 meses. Bueno, mire, yo salía del dentista y le digo a mi esposa que vamos a ir a Dunkin' Donuts a tomar un café, que yo soy fanático con el café. Ajá. Entonces entro a Dunkin' Donuts con mi esposa, estoy en la línea con ella y veo un chino, un señor chino, sentado en un rincón, vestido normal, que no me quitaba la vista de encima. Entonces mi esposa me dice, ay, Ángel, mira, ese señor no te quita la vista de encima. Yo digo, bueno, pero la gente, tú sabes cómo son, Wanda, la gente, que la gente miran. Y yo, por ejemplo, a veces miro una persona, me quedo mirando y en realidad no lo estoy mirando, estoy pensando, pero tengo la vista hacia esa persona. Bueno, yo pensé en eso. Bueno, yo cojo, me siento en la mesa con mi esposa, tomamos el café, y el señor de vez en cuando miraba y me miraba fijamente. Entonces ya, bueno, terminamos de tomar el café, él está sentado en un rincón de la puerta para tú salirse afuera de Dunkin' Donuts. Entonces, cuando ya me voy a salir, que mi esposa va adelante y yo voy al lado de ella, a la mano derecha, el señor, el chino, me llama por un nombre, que ahora sí no me recuerdo, Wanda, porque fue un nombre que jamás yo había escuchado en mi vida. Ajá. Pero lo más extraño es que cuando él dice ese nombre, yo volteo y lo miro, y me le quedo mirando, y él con la mano me dice que me acerque, que me acerque, y yo me acerco, y mi esposa se queda al lado ahí mirando, y me pregunta, esas palabras nunca las voy a olvidar, me pregunta, ¿estás listo para lo que viene? Y yo le contesté, sí, estoy listo. Eso fue todo, doña Wanda. Wow. Entonces me hizo así como, bye, como una señal de que adiós. Uh-huh. Y yo le dije, ok, y me fui, pero espérese, que eso no es la cosa. Cuando yo salgo con mi esposa me pregunta, ¿y tú lo conoces? Dígole yo, no, no lo conozco. Y mi esposa me dice, yo pensaba que a ti no te gustaba el béisbol. Y yo le dije, a mí no me gusta el béisbol, porque salí ya, a mí no me gusta el béisbol. Y me dice, pues tú estabas hablando del béisbol con él, y te preguntó algo y tú le contestaste. Yo nunca, doña Wanda, yo hablé del béisbol con ese señor, nunca. Él me preguntó, ¿estás listo para lo que viene? Y yo le contesté, sí. Pero a los oídos de mi esposa, ella escuchó que yo estaba hablando de béisbol. Y yo le dije a ella, oh, sí. Y me dijo, sí, tú hablaste de béisbol. Y yo dije, oh. Y no quise contestarle más, no quise hablarle más del tema, porque me di de cuenta que algo extraño estaba pasando. Sí, algo bien extraño. Es como si se hubiera paralizado el tiempo, tanto para ti como para tu esposa, los dos viviendo al mismo tiempo, pero con experiencias diferentes. Yo no sé, doña Wanda, qué fue, porque él me habló en español. Yo entendí las palabras en español, porque yo llevo viviendo en este país 40 y tantos años y mi inglés es bien malo, es un inglés bien matado. Pero yo entendí lo que él me dijo perfectamente y yo le contesté a él perfectamente. Y supongo que él me entendió porque él me dijo, me hizo así con la mano como adiós. Y yo me fui. Eso fue todo. Esto es algo que no entiendo. Cosas que me han pasado que hasta estas alturas yo no entiendo, no comprendo. ¿Qué opinión te da a ti ya para finalizar todas estas cosas que te están sucediendo? ¿Por qué te está pasando esto? Doña Wanda, mire, yo le voy a decir algo. Desde niño, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo vivía en Cuba, porque yo soy cubano, siempre he tenido esta inquietud por las cosas fuera de este mundo. Mi papá y mi mamá me decían que desde que yo era niño siempre me la paso mirando al cielo. Incluso hoy por hoy me la paso mirando al cielo, como que yo siento que yo, como que yo no pertenezco aquí, como que mi casa está allá arriba. Incluso yo estoy guiando a veces y estoy mirando al cielo y mi esposa me dice, Ángel, mira para adelante, vas a chocar, déjate de estar mirando al cielo. Pero es algo que me llama. No es que yo quiero mirar al cielo porque yo estoy loco, déjame mirar al cielo, de ahí arriba no hay nada. No, yo siento en mi corazón que ahí arriba hay algo, que yo pertenezco a algo ahí arriba. No sé, que tengo una conexión. Sueño mucho con muchas cosas.
Incluso, eso nunca se lo he dicho a nadie, ni nada, porque como usted sabe, la gente no entiende, la gente le gusta mucho burlarse de las personas. Ya yo estoy ya con 59 años, ya no estoy para que se burlen de mí ni nada. Pero en mi mano derecha, yo le voy a tirar una foto, Wanda, le voy a tirar una foto. En mi mano derecha, en el puño, abajo, usted sabe, en la planta de la mano, pero en lo que es la muñeca, yo siento que yo tengo algo aquí, algo como especie de un metalito. Si usted toca en la mano, usted siente como que hay algo ahí adentro. ¿Usted cree que tiene un chip puesto en la mano? Mire, realmente no sabría qué decirle, pero eso no estaba ahí. No he dado por ir a un médico que intervenga y chequee a ver si hay algún tipo de metal en su cuerpo. Fíjese que no, porque realmente nunca me ha molestado ni nada, pero si yo paso el dedo, yo lo siento. Es como una bolita pequeñita que está en la muñeca de mi mano, pero en la parte de abajo, usted sabe. Y lo tengo hace muchos años lo tengo ahí. No sé realmente si es un chip, como usted dice, o es otra cosa, pero no me duele, no siento dolor, no siento molestia, nada. Si yo estiro la carne para atrás, se puede ver como un azulito negro así, que está debajo de mi piel. De verdad que para nosotros ha sido un placer. El placer ha sido mío, doña Wanda, porque realmente esto lo tenía muchos años aquí adentro y esto no lo hablo con nadie, la gente no comprende, no entiende. Y me siento ahora libre, y siento que por lo menos alguien me cree de lo que me ha pasado. Esto lo digo con toda la sinceridad de mi corazón. Estoy muy agradecido por su entrevista. Muchísimas gracias, doña Wanda. A usted también, gracias. Escucharon allí el fantástico testimonio de Ángel. Y nosotros nos preguntamos, ¿acaso estos seres le están dando la alerta a Ángel de lo que va a pasar en el planeta? Fíjense que esto hace 8 meses y él vio un oriental. Es de buen saber que los extraterrestres, muchos de ellos, tienen la habilidad de tomar las formas físicas humanas. Y no puede ser casualidad que a don Ángel le estén ocurriendo experiencias como esas y que venga un oriental que él ni siquiera conoce a hacerle la pregunta: ¿estás preparado para lo que viene? Miren, esto se cae de la mata. Como tampoco es normal que tenga un chip puesto en la mano. Como tampoco es casualidad que vea un ser de 9 pies de alto, como lo que están viendo aquí en la Isla del Encanto. Miren, señores, las casualidades no existen. Y mientras más testigos investigamos, mientras más testigos entrevistamos, más nos damos cuenta que sí, los extraterrestres están viviendo con nosotros en este planeta y sí forman una gran parte del cambio a esta humanidad. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Más interesante va a ser cuando comencemos a hacer la hipnosis y comiencen a ver los descubrimientos, porque nosotros más o menos tenemos una idea, pero hay que escuchar bajo hipnosis los testigos, que ahí es que vienen los recuerdos. Él habla de que él se piensa que no es de este mundo, hay recuerdos. Y recuerden que la semana pasada yo le dije bien claro a ustedes que la mayoría de la gente, a través de los sueños, es que ellos le hablan. Y esto que te sucede a veces son experiencias ya vividas y simplemente las estás recordando y estás repitiendo tu pasado. Porque es de buen entender que nuestro pasado es extraterrestre. Le guste a quien no le guste, lamentablemente, somos parte de ARH negativo. Recuerdan que lo hablé esta semana pasada. Así que ya no me queda casi tiempo. Vuelvo a lo mismo, solicito donaciones para Mundo OVNIS poder hacer estas hipnosis que es tan importante
Cuatro personas necesitan ser atendidas y es urgente. Cuatro personas que necesitan saber qué se le metió en el cuarto, cuáles fueron los motivos para hacerlo y por qué le pusieron chip, por qué los monitorea. Las donaciones van para el 787-208-1896 y a través de la cuenta PayPal. En cuanto a lo que dice Don Ángel de esas esferas que le llama bolas, recuerden que siempre le estoy diciendo que estos son sincronizadores energéticos, que es un tipo de cámara que utilizan estos seres para de alguna manera monitorearte y monitorear todo tu entorno. Así que recuerden que el conocimiento da poder. Una persona que conoce, una persona que se instruye y aprende, es una persona inteligente. Así que instrúyete, aprende, para cuando venga gente, se para al lado tuyo con conocimientos, salgan palabras de tu boca para contestarle. Puerto Rico está lleno de universidades. Yo creo que es el país que más institutos y universidades tiene. Es bueno aprender. Están los libros. Hay mucha información por todos lados. No seas parte del montón. Y sí sé parte de la gente que está despertando conciencia y que tiene el poder en sus manos a través del conocimiento. Yo siempre dije que yo no iba a ser mujer del montón. Siempre lo decía desde pequeña, que yo quería ser alguien en la vida y que quería aprender, tener conocimiento aún más allá de lo que hablan las escrituras. Y toda mi vida he sido buscadora de la verdad. Así que la verdad está allá afuera, lo mejor de ti está acá adentro. Así que comienza a hacerte una introspección. Todos los que están siendo contactados, ¿por qué a mí? Analízate, que en tu ser interior encontrarás las respuestas. Así que ya no me queda tiempo para más. A los que me escuchan los miércoles a las 8 de la noche, a todos los de todos los países, los amo. Mis respetos a todos. Comenzamos la Navidad, háganla que sea bonita, hagan una Navidad familiar, únete con tu vecino, únete con tu hermano, que lo lindo venga de adentro, recuerden que todo está adentro, que salga lo mejor de a ti, de adentro hacia afuera, respeta para que te respeten, sé feliz y deja ser feliz al mundo. Un beso grande y hasta la próxima semana.